Señora presidenta, señores congresistas, hemos seguido con mucha atención este largo debate porque viene desde hace mucho rato, y en especial la intervención del presidente del Consejo de Ministros. Pero lo que él ha dicho no se sabe qué cosa es lo principal. Por ejemplo, en la parte que somete a consulta, opinión del Congreso, habla del proyecto de ley 4186-2018, proyecto de ley que modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional. Y lo menciona casi de pasada, porque no ha dicho cuál es lo esencial de su propuesta. ¿Qué es lo esencial de su propuesta? ¿En qué consiste? Desde el punto de vista no solamente de las reglas, sino del sentido mismo de la representación. Habla del voto preferencial, dice, la esencia de este proyecto radica en la eliminación del voto preferencial en las listas parlamentarias. Consideramos adicionalmente que parte también esencial de este proyecto es la alternancia y paridad de género, lo cual no está mal, está bien, pero eso no es la esencia de este proyecto. La esencia de este proyecto está contenida, la menciona pero no la dice expresamente, en el proyecto de ley enviado que modifica la ley orgánica de elecciones respecto al sistema electoral nacional. No estamos discutiendo aquí principios generales abstractos. No estamos discutiendo acá fuera de un sistema electoral vigente y existente que ha originado, entre otros, este Congreso. Estamos discutiendo ante un sistema electoral vigente que se plantea que sea modificado. ¿Cuál es la modificación principal? La modificación principal es, si no se hubiese alcanzado la votación prevista en el artículo anterior para la votación presidencial, se procede a efectuar una segunda votación el quinto domingo después de la primera elección entre los dos candidatos que obtuvieron la votación más alta. Artículo 20. Las elecciones para congresistas se realizan el quinto domingo después de la primera elección para presidente y vicepresidente de la República, conjuntamente con la segunda elección presidencial, si lo hubiera. O sea, aquí el cambio esencial desde el punto de vista del régimen político es pasar a lo que en Europa es parte del sistema neoliberal, que es un régimen en el cual se elige, de acuerdo a las votaciones, en doble cara. Esto es, van solamente dos opciones a la elección del Congreso. Se cierran dos opciones en la elección del Congreso. Una puede tener mayoría, otra minoría, pero se cierran dos opciones. Los que pasan a segunda vuelta no son todos los que han participado. Pasan los que quedaron primero y segundo en la primera vuelta. Y en la segunda vuelta van dos opciones. ¿Eso qué lleva normalmente? Digamos, si estuviéramos normalmente en un sistema político donde el poder económico no tuviera ninguna importancia. Pero en el caso del Perú, el poder económico es el que manda. Los grandes grupos económicos son los que dominan la política y el Estado en el Perú. Aquí lo conocen todos los que discuten la ley de presupuesto. Al final no le piden opinión al MEF, sino el MEF consulta a los grupos económicos. Cualquier ley importante que tiene que ver con los grupos económicos presionan, hablan, dicen, son los que mandan en el país, desde el punto de vista de la política efectiva. ¿Se imaginan ustedes un proceso de elección política en la cual pueden haber 50 partidos, 10 partidos, 5 partidos, pero van a una primera vuelta? El que tiene más recursos, más apoyo, o de repente más plata, o más publicidad, pasa. Y como además no está contenido acá las facilidades para que el financiamiento de la acción política de los partidos esté dada por el Estado, no hay el hecho de que la presencia en los medios sea una cosa que garantice el Estado y sean campañas basadas en el espacio que da el Estado en los medios, sino que las serán dadas por los amigos de los medios, o sea, por los dueños de los medios de comunicación, por el poder económico. Ellos desde la primera parte de la campaña van a ir seleccionando quién gana y quién pierde, quién pasa a segunda vuelta. Y luego ellos van a hacer lo que determinen a quién apoyan para una segunda vuelta. Al final, ¿quién es el elector? ¿El pueblo? ¿Los partidos políticos? ¿Los que están organizados? Aquí, ahora que hemos vivido cerca, ¿no? Este no es un tema para discutir en abstracto. Este es un tema luego de Lava Jato, luego de Odebrecht, luego del Club de los Constructores, luego de esta inmensa mafia que ha existido en el país a nivel empresarial, político y social, que es lo que ha determinado contratos, formas de contratar, negocios, participaciones, y ha construido representaciones combinadas, asustadas, comprometidas y buscando protección judicial y policial. En ese marco, esta propuesta lo que hace es caracteriza de una nueva manera el régimen político peruano, como no lo ha sido en toda su historia. Habremos tenido momentos de dictaduras, habremos tenido momentos de autocracias, la fujimorista fue una autocracia, habremos tenido momentos de
dictaduras plebiscitarias o populistas, habíamos tenido democracias populares en el sentido de respaldo popular amplio, Belaúnde fue una de esas expresiones, pero ahora, ¿qué pasa si se concentra como lo característico principal de esta ley, de esta elección? Porque todas las otras cosas no son lo principal de este proceso electoral. Esto es lo que origina el núcleo del poder. Sin plata, con plata dada por los privados. Sin recursos, con recursos puestos por el Estado o por los amigos en el Estado. Se va a una segunda vuelta que es la que decide quién va a tener la ganancia política. Y todas las otras fuerzas están fuera de juego, no tienen sentido, no tienen importancia. Están dejadas de lado, es para el nivel local, se pierden. Lamentablemente no he escuchado una sola opinión en todo este debate sobre este punto, como si no fuera el más importante. Aquí estamos yendo a perfeccionar el régimen neoliberal instaurado por el gran capital, por los grandes grupos económicos que han instaurado un régimen neoliberal, en las cuales las ganancias se concentran en ellos y la política, o que le pida propina, o la presionan, o le hacen una contracampaña en los medios. O a los gobernantes que quieren afectarlos, le hacen contracampaña y no les permiten dictar medidas. O ponen a sus cuadros a dirigir el MEF y el Banco Central de Reserva, o que los que lo dirigen son los hombres de los bancos, son los hombres de las grandes empresas que han fracasado y que han llevado estos robos y latrocinios que hemos visto en el país. Bueno, esos son los que van a decidir al final los recursos para la campaña política. Entonces, lo que parece como la gran novedad es una gran estafa. Este sistema en el cual se elige de esta forma, entre dos, y junto con esos dos se eligen al Parlamento, esto es, ahí recién se define quién está en el Parlamento. Si una lista, lamentablemente su candidato no pasó a ser entre los dos, ¿ustedes creen que va a estar en el Parlamento? Más aún, aquí dan la opción que de repente el que va en primera opción y que tiene ya casi ganado, ya casi le ganó al otro, van de todas maneras a la segunda vuelta con casi un triunfo asegurado y por lo tanto eso es simplemente una carrera de caballos. Ese sistema es antidemocrático, ese sistema es prebendista, ese sistema es de coima, ese sistema es de todos los latrocinios que hemos vivido multiplicados por mil. Eso no es un sistema democrático, es autocrático disfrazado democrático. Y eso se puede perennizar, ciertamente, si les va bien en la economía, si logran robar bien, si logran extraer recursos, y lo estamos viviendo. ¿Acaso no se está centralizando la economía de los hidrocarburos? ¿No hay una empresa, Energy Project, que es la que tiene prácticamente el control principal de los temas de hidrocarburos en el país? ¿No hay otra empresa que tiene el control principal de la hidroelectricidad? ¿No hay otra que quiera agarrar todo el negocio para la exportación del gas? ¿Quiénes tienen los temas en la parte de minería, unas cuantas empresas? ¿Quiénes son los que disputan la ilusión de no pagar recursos al Estado? Unas cuantas empresas. Tiempo adicional. Son un grupito de empresas las que van a manejar el sistema político. Es un sistema político donde no hay autonomía real de la democracia. No hay instituciones democráticas sólidas. Por eso es que nosotros consideramos que tiene que ser modificado sustancialmente. Yo he estudiado otro régimen, yo tengo un libro sobre el Estado mafioso que es el régimen de Fujimori y Montesinos, que fue una autocracia. Tengo un libro sobre la crisis del régimen actual, que es la crisis del régimen democrático, que es la crisis que vivimos. Pero este proyecto de ley, lo fundamental que tiene es instaurar un régimen disfrazado democrático, pero autocrático y dictatorial, por un largo plazo. Con los poderes actualmente vigentes en el Perú, desde el punto de vista del poder económico. Rechazar esto es imprescindible. Rechazar esto no quiere decir que se acabe este gobierno. Quiere decir que no puede aprobarse un proyecto de ley de envergadura en el país. Es acabar con la institucionalidad democrática. Es generar una fórmula aparentemente democrática, pero absolutamente cerrada, dedicada al poder económico para manejar la representación nacional. Y eso, para concluir, de la cabeza va a manejar luego la parte municipal, va a manejar la parte regional. Y entonces nos vamos a encontrar con un régimen parecido al cual sería. Al de Bolsonaro no, porque él es medio loco, fascista, no creen eso. Al de Piñera, de repente, Piñera ya está haciendo una línea para ir desde Chile hasta Brasil, construida por los chinos. Es el primero que tiene esta nueva tecnología china para comunicaciones. Se fue y ya puso su empresa ahí, junto con los chinos, para hacerla en toda América del Sur. O sea, Piñera es un empresario de ese estilo. Piñera es el que... Para concluir. Pero en Chile, por la tradición de Chile y por la
las cosas que hizo Allende, en Chile la democracia se mantiene en los pueblos y en la vida institucional. No ha desaparecido, por más que Piñera quisiera. Pero acá, en el país, si se aprueba esto, ciertamente que podemos darle casi un golpe de muerte a la democracia. Por eso nosotros estamos en contra de lo que ha planteado el gobierno y creemos que debemos rechazar su exigencia de confianza. Inclusive, sobre este punto, aparentemente no está pidiendo confianza, pero realmente es parte de la confianza fundamental, porque es el núcleo fundamental de la propuesta. Yo creo que tenemos que rechazar la propuesta y tenemos que abrir en el país... Para concluir... lograr una ley electoral que sea adecuada a las condiciones políticas que hemos reclamado todos. En todas las fuerzas políticas, más allá de nuestras discrepancias, reclamamos que haya un Estado democrático, que haya las posibilidades efectivas de elección libres, que haya organización partidaria también libre, que el financiamiento de los partidos sea un financiamiento puesto por el Estado, no por los grandes grupos económicos, que las campañas electorales sean campañas en la televisión, que el Estado financie la televisión pública y financie en la privada con espacios que hay en todo el mundo. Para concluir. Las elecciones primarias sean dadas en simultáneo para que no se peleen unos con otros, cada uno va a sus elecciones primarias. O sea, eso es muy factible de hacer, existe en buena parte de América Latina y del mundo. No hacer eso y reducirlo a este sistema de un bipartidismo neoliberal manejado por los grupos económicos es una manera de liquidar la democracia en el país. Por eso el Nuevo Perú se opone a este proyecto de ley y a otros más. En otros sí estamos de acuerdo, la forma de escribir los partidos, hay varias cosas que han mejorado, pero no se puede aceptar esta fórmula. De ahí que esperamos que el Congreso pueda rechazar. Gracias, congresista Dahmer. Congresista Esther Saavedra.